Hola mis amigos, nuevamente aquí. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer este tipo de manualidad, que es una pecerita. Esta, perdonen que está media feíta porque yo la tengo hace años. La tengo en el baño, en el cuarto de baño, y dije, voy a preparar una para que las personas, pues, el que desee hacer una, pues, use su imaginación, su creatividad y la realice. Estos circulitos, lo que hice fue que utilicé los cortadores redonditos y la arcilla polimérica y una fuentecita. Voy a comenzar a mostrar con el tutorial para que ustedes, pues, se aprovechen, ¿verdad? Y puedan hacer sus peceritas. Yo voy a hacer otra. Esa que voy a hacer en el video, la voy a poner junto con esta. A esta le voy a pasar un poquito de glaze. Y fíjense, yo la lavo con jabón, agua y jabón. Cada vez que voy y limpio el baño, le echo eso. Agua y jabón y miren. Cuando le ponga el glaze, parece nueva. Pues bien, déjame dejarla aquí. Lo primero que hice con la arcilla fue hacer una mezcla de arcilla polimérica y hacer un Skinner Blend, utilizando color blanco, este azul royal y este azul turquesa. Voy a dejar en la descripción del video cómo hacer un Skinner Blend, porque entonces sería bastante bastante extenso el video. Pues mire, lo primero que vamos a hacer es limpiar bien con aceite, con alcohol. Puedes meterla a lavarlo con agua y jabón, pero que esté seca. Cuando seque, pues ya está lista para uno comenzar a forrarla. Aquí yo tengo este Skinner Blend que yo hice. Y está en el número 4 de la pasta machine. La pasé por el número 4. Miren qué finitito tiene que quedar. Entonces voy a comenzar. No sé si poner este color más oscurito abajo y este más clarito acá arriba. Vamos a ponerlo así. Me gustó cómo quedó. El Skinner Blend es necesario para que, ¿qué? No sé, para que. Esto también tiene un Skinner Blend, pero ve que se nota aquí estas partes blancas. Pero este me quedó mucho mejor que ese. Vamos a comenzar a forrar nuestra. Nuestra pecerita. Okay. Se me rompió aquí, dice. Disculpen mi hornito, que estoy horneando otro tipo de manualidad. Que compré un tipo de arcilla especial para hacer moldes. Y estoy probando a ver si es bueno. Allí dejé las cositas en el horno. Ok, aquí tengo esto.
se me quedó esta parte, pero que voy a seguir utilizándola. Trato en todo lo posible que no queden burbujitas de aire, porque eso es lo menos que vamos a querer en nuestra arcilla, porque después por ahí mismito se... Déjame, después yo le hago. Yo tengo esta navajita pequeña. Déjame hacerla así. Si por casualidad el video se corta, es porque me va a entrar una llamada que yo estoy esperando hace unos días. Y el teléfono, cuando suena así, me tumba el video. Ok. Vamos a continuar hasta llevarlo hasta aquí. ¿Y por qué está ahí? Pues porque ahí tenemos que cortar para después hacerle una base, forrar esa base. Vamos a seguir poquito a poco. Les voy a recomendar que cuando vayan a hacer esta manualidad, el Skinner Blend lo hagan el mismo día, porque este lleva ahí un día. Yo lo hice ayer y se está, ¿ves? Que se está cortando, se está despedazando un poquito. Aparte que es por el mismo clima. Poquitito a poco, quitando ese exceso y organizando bien este. Vamos a poner este por acá así. Voy a poner esto para acá. Estas partes que se ven que quedó más ancha, son los dobleces. Uno puede con un rodillo tratar de suavizar un poquito esa parte. Pues bien, miren, aquí hay una burbujita. Yo voy a coger mi X-Acto. Le doy un cortecito así hacia el lado. Saco la burbujita. Y continúo forrando mi pecerita. Ok. Vamos a coger. Dejar esto por acá. Y vamos a terminar más o menos esto aquí. Déjame encortar esta parte de aquí. Ok. Para que por lo menos se vea una secuencia. Seguir así, cubriendo nuestra pecerita.
echando todo este sobrante hacia abajo y chequeando que no nos queden burbujas en él, en la parte que estamos forrando. Esas burbujas de aire, cuando dicen, si uno no la saca y hornea la arcilla, van a aparecer chichoncitos. La apariencia de la pieza va a ser un verdadero caos. Bien, aquí hay una burbujita. Para sacarla es preferible poner el blade de ladito, pinchamos y ya sacamos la burbujita. Ok, una vez aquí, déjame coger un pedacito de esta. Ni se nota que le puse ese pedacito ahí. Bueno, vamos. Ahora aquí voy a ir poquito a poco quitando el exceso. Con mucho cuidadito. No quiero marcar la partecita de abajo. Ok. No importa que se vea así como, porque todo esto va forrado con diferentes piececitas. Entonces, voy a aplanar todas estas partes. Mira, aquí hay una burbuja. Ok, salió para. En esta añadidura le podemos poner esto, que son como unas algas, una imitación, unas algas. Aquí. A cerrar esto. Recuerden que yo lo que hago es lo básico y ustedes pueden inventar lo que ustedes deseen. Voy a darle la formita aquí para después esta es la parte que vamos a utilizar al final, que vamos a forrar, porque como vamos a estar haciendo así y así, pues se va a distorsionar esa parte de abajo, el fondo de nuestra pecerita. Fui al Dollar Tree ayer con mi hija y habían unos organizadores para colocar los pinceles y los lápices. Compré dos, si se hubiera comprado más. Porque cuando llegué y los monté, quedaron bien bonitos. Pero que yo
quiero forrarlos con goma eva. Las partes que estén de forrarse con goma eva, porque son, me gusta tener todo bien. Este es mi hobby. ¿Eh? Ahí había otra burbujita. Hay que chequear. Miren, está bien grandecita. No sé si la puedan ver, pero de ladito. Y ya. Entonces, esta partecita de aquí. Aunque yo tenía el heater puesto, la calefacción, como quiera, es como que se congela. Y se notan las añadiduras. Y esto es lo que yo no quiero que se note, porque por ahí mismo se puede craquear. Yo había visto por aquí una, mira, aquí. Aquí no tiene, pero estas de aquí, las vi ahora, esta pequeñita. Esta un poquito más grande, de ladito. Esta partecita de aquí tengo que también... Ok, ahora vamos. Déjenme limpiar un poquito esto aquí. Este color azul. Esto sirve para hacer natillas. Me voy a quitar las sortijas porque voy a hacerle así y no quiero marcar. Ok, ya tengo esto aquí. Ahora voy a hacerle la parte de arriba. Cuidado. Voy a ir retirando poquito a poco esta parte. De aquí arriba. Mira, aquí había otra chiquitita, pero arranca para afuera. Otra más. Ok. Sin prisa. Esos trenes funcionan las 24 horas del día. 24/7. Y no son de pasajeros, son de carga, de mercancía y cosas. Ahí traen hasta la gasolina. Las tienen en unos recipientes, en unos vagones grandes, negros. Negros, bien, bien. Entonces lo que ellos hacen es, cuando tienen todo ese montón de carga, utilizan tres máquinas. Tres máquinas de tren y lo demás son... los vagones, y a veces esos vagones vienen dobles,
arriba y abajo. En los de gasolina no, porque los de gasolina, aceite y otras cositas vienen en unos como que son ovalados. No en ese vagón de que se usa en los puertos, sino. Aunque vienen también máquinas. Casi todo es de agricultura, porque este estado donde yo vivo, en Pensilvania, es un estado que se dedica mayormente a la agricultura. Disculpen, esta mancha es el aceite de la arcilla polimérica, que yo lo pongo encima del papel. Este papel de fotocopia, para que absorba esa grasa, porque si no se queda sticky y entonces sí que se le hace un poquito más difícil a uno, porque se le queda pegado a uno en las manos, en los dedos. Ok, vamos a ver. Bien. Mira, aquí hay otra más. Bien. Hay que estar bien pendiente, porque después por ahí mismo se abre. Ok. Ya tenemos nuestra base forradita. Ahora vamos, la voy a dejar por un ladito. Y vamos a hacer estos pececitos y estas conchitas y estas cositas. Bueno, primero yo voy a utilizar estos moldes que son de flexibles, de silicón, que yo compré en la tienda Hobby Lobby, porque Michaels los tiene, pero un poquito más caro. Pero si uno no lo consigue en un lado, lo consigue en el otro. Entonces, si se puede apreciar aquí, hay un caballito, una estrella de mar. Estos redonditos son los que se llaman dólares dólares de arena. Sand dollars. Aquí hay uno grande y uno más pequeñito aquí. Una tortuguita chiquita. En este la tortuguita es más grande. Y la estrellita es un poco más pequeña, y el caballito es muy diferente a este, es bien miniaturita. Pero vamos a ver cómo nos quedan todo esto. Vamos a dejarlo para acá, porque estos colores no, lo que voy a hacer es que voy a hacer una mezcla y voy a para la parte de abajo, pero vamos a dejarlos aquí en lo que brigamos con los otros. Aquí yo tengo arcilla polimérica que estoy usando es Primo. Excepto esta amarillita que es Sculpey 3. ¿Ves? Que es bien blanditita y bien pegajosita. Pero es formidable para los moldecitos, para usarlo con estos moldecitos. Bien. Okay. Aquí yo tengo unos que hice, pero voy a hacerlos nuevamente por la sencilla razón de que, como los dejé en el papel, cogieron toda la, el papel le cogió toda la, el aceite, y hay que estarlo bien. Tengo que señalarle que la arcilla hay que condicionarla mucho, porque si no está condicionada, lamentablemente no van a quedar bien las figuritas. Ok.
vamos a dejar a estas dos chicas por acá. Este es un grisito pastel. Voy a usar esto. Vamos a dejar esta para acá. Esta por acá. Esto es de un molde que hice. Pero eso es en otro video. Bien. Una vez está bien condicionada, con el permiso voy a coger y voy a sacar. No, la otra está, la otra lucetita pequeña está todavía caliente. Porque estaba dentro del horno, estaba bueno. Pues lo que yo voy a coger, este colorcito, voy a coger y voy a hacer una estrellita. Una estrellita de esta. Dos vueltecitas de forma tal que no tenga ninguna estrellita ni nada. Y voy a ponerla dentro del molde. Estos moldecitos no son tan profundos como estos. Es que tienen más profundidad. Estos son como más superficiales. Tiene un exceso, vamos a coger esta que es bien finitita y vamos a irle dando, sacando el exceso de arcilla del moldecito, con cuidado de que no vayamos a alterar ni a cortar nuestro molde. Ok, aquí ya está la flores, la estrella de mar. Lo que procedemos, miren, ya la cogemos con mucho cuidado y arreglamos las partecitas. Y ya tenemos una de las cositas que vamos a ir utilizando en nuestras manualidades, en nuestra. Aquí, este pececito es bien bonito. Se parece a este otro de acá. Pero voy a hacer este para que ustedes vean la diferencia entre uno y el otro molde. Y todos son de la misma compañía. Este tiene demasiado. Mira, lo pude sacar así por encimita. Ok. Tengo que cogerlo por esta parte porque no es como este otro. Voy a poner todo el residuo, todo ese que sobra, se saca y aquí echamos así las orillitas hacia adentro para que no nos quede ninguna. Ok.
Entonces vamos a coger y a sacar el molde. Ahí sí, ahí en el. Nuestro pececito del molde. Y ahí cogemos. Este es el ojito, pero como que quedó muy... Bueno, es que es así. Déjame coger uno de mis hirtus, una de mis agujitas. Y cuando queda así, no sé si se puede apreciar aquí, que como que queda un flake aquí. Bueno, lo hace así. Y le da la formita. Y está aquí nuestro pececito. Uno de ellos. Ahora voy a hacer otro con este, pero lo voy a hacer de otro tono. Voy a hacerlos claritos para poder, mira, con este y este, para poder utilizar los brillos, porque en ese más oscuro no se va a ver muy bien. Como ven, va a utilizar menos, pero yo le pongo muy poquito, fue el extra que le puse. Ok, ya está nuestro. Necesito. Miren este y vean este otro. Este es más grueso la figurita que este, pero para mí me encantan los dos, las dos figuritas. Entonces vamos a coger, voy a coger con este blanco que me quedó y voy a pintar, a hacer una de estas ostras. Entonces le pongo por encima color, un colorcito brillosito como boreal. Sé que se va a ver bien. Hago lo mismo. Déjame con la cuchillita le doy la vueltecita hacia el molde, como el moldecito es un poquito más, la figurita es un poquito más grande. Ok. Entonces hago el mismo procedimiento para que las esquinitas se vean bonitas. Y voilà, míralos aquí. Entonces, para hacer la... yo tenía este bastoncito, que es de hace tiempo, que lo utilicé para unas pantallitas y unas cuantas cositas. Tengo que calentar un poquito porque si lo voy a utilizar, porque parecen como
como hojitas, ¿verdad? Como hojitas, como algas. Wow, sí, va a quedar bonito. Pues este lo voy a poner aquí. Y todavía no la voy a cortar, porque lo que voy a hacer es algunos diseñitos. Pero ya ustedes saben cómo es el procedimiento. Miren, aquí yo tengo esta es arcilla polimérica color dorada. Tengo que hacerle mucha presión y condicionarla bien porque está bien reseca. Déjame sacar estos de aquí, ponerlos más acá arribita, porque no quiero que sigan perdiendo el, ¿cómo se llama esto? El aceite. Vamos a seguir con esto. No quiero tampoco que el video sea demasiado extenso. Y créame, va a ser un poquito extenso porque en lo que uno combina todas esas cositas, ok, vamos a ver dónde que está. Aquí. Chequeo que no haya ninguna grietita. Mira, aquí tenía una pequeña grieta. A veces, por más que uno condicione, hay ciertas arcillas que, vuelvo de nuevo, ahora sí no se craqueó. Vamos a quitar un poquito el exceso. Es muy poquito. Ya tengo esta. Miren qué bonito quedó. Entonces, las algas estas que sobresalen como de aquí del fondo hacia arriba, voy a utilizar esta arcilla de esta marca, que no es primo, es una marca, se llama Artesa. Y es que no me gusta. Mira, yo tengo estas primo, déjame usar la primo mejor. Y esta déjame dejarla para después. Esta es marca Primo. Y tiene brillito. Fue de las anteriores que yo había hecho. Miren, aquí me queda también otro poquito más de esta color turquesita. Miren qué bonito eso. Pero esa la voy a poner por acá para poder coger esta, ponerla en el número 1 de la pasta machine. Para condicionarla.
Estoy por comprar la arcilla que viene, que seca a temperatura, no hay que meterla en el horno. Porque en el verano, y cuando la use, me voy a ir al patio de atrás, que hay una mesa, unas cuantas mesas en el patio del edificio, y me voy a poner a ver cómo sale. Pero ese tipo de arcilla es para secarlo en el aire, no para meterlo en el horno. Ok, voy a pasar esto en el número 4. Del 1 voy a saltar al 4 para que se vaya haciendo más finita. Y del 4 voy a pasar al 5 de la pasta machine. Estoy usando la marca Atlas. Ok. Yo creo que con esta está muy bien. Cojo mi blade y hago unos diseños como medio como curviaditos así. No soy muy buena dibujante, pero por lo menos hago el esfuerzo. Hay quien hace estas cosas que le quedan bellas y preciosas, pero esta se encuentra una con la otra. Déjame hacer una más larga. Dos más largas. Okay. Estoy usando esta pecerita pequeña porque mi horno tostador es pequeñito y lamentablemente esa no cabe en el horno, pero esta sí. Y el horno de mi cocina yo le tengo terror porque es de gas y yo nunca lo uso. Mire cómo va quedando. Sé que hay muchísimas que lo van a hacer mejor que yo. Porque yo, sinceramente, no soy muy buena para la pintura, sí, pero para esto no. Para el dibujo, soy un poquito. Mis dos nietas dibujan precioso. Unos dibujos bien bonitos. La que vive acá en Pensilvania terminó la escuela. Se me gradúa en mayo de este año de justicia criminal. Y aunque ella está estudiando eso, no sabemos, no sé si va a seguir con leyes, pero ya tiene ese principio, 2 añitos de justicia criminal. Ella nos dijo que iba a hacer el bachillerato, vamos a ver. Pero le gusta este tipo de cosas y en su tiempo libre
se pone a pintar y hacer diferentes cositas. De hecho, cuando cerraron las escuelas y las universidades, ella estuvo aquí un fin de semana conmigo y yo le enseñé a coser. Que dice, yo quiero aprender a hacer. Es una muchacha bien, no es porque sea mi nieta, pero le gusta echar hacia adelante. La otra no, no sé qué va a estudiar porque, pero ya de esta de acá sí sé. Y el más chiquitito, pues es Joselo. Ese es lo que tiene 10 años, no, 9 años. 9 añitos. Y él no sabe todavía qué desea hacer cuando sea grande. Imagínate, 9 añitos. Pero si quiere ir a la universidad o coger un curso vocacional, pues vamos a apoyarlo también, como estamos apoyando a la otra nena. A las otras dos nenas. Mis otras dos nietas. Mire, hice el caballito de mal. Color verdecito. Vamos a ver si sale. Porque este es bien chiquitito. A mí me gusta mucho ver los documentales de vida marina, todo eso. Y me he quedado asombrada la variedad de caballitos de mar que hay. De verdad que me quedé wow. Y de las estrellas de mar. Que uno dice, esto es una estrella de mar y es que usan ca hasta camuflaje. Y lo menos que parecen es una estrellita de mar. Miren qué bonito quedó. Déjame cogerlo con mucha delicadeza. Miren qué lindo. Este, lo más seguro, utilice pega. Baking bond. Porque está tan delicadito que se puede. No sé. Bueno, voy a dejar el video aquí. Y voy a seguir haciendo las diferentes figuritas. Hay otra. Esto es como un arrecife. Yo tengo muchísimos colores. Voy a coger este para pasarle. Voy a hacer ahora este que está aquí. Lo pueden usar el extruder para hacer estos orullitos, o los pueden hacer manualmente, como lo voy a hacer ahora. Esta es marcas Primo, es buenísima. Buenísima, buenísima, me encanta. Me da de reír con una muchacha que se puso. Yo aprendí ya. Yo aprendí ya cuando compré esta. De que si voy a comprarla, una marca diferente, lo que compro es un solo paquetito y que sea blanco. Ella compró toda la variedad de ese. Voy a recortarlo aquí porque ya está quedando muy largo. De esa nueva marca. Y de verdad que gastó el dinero en vano. Es marca Papas. Hay muchas marcas.
la Keto, que es de una señora, creo que es coreana o es china, algo así. Esto le voy a hacer, lo voy a cortar aquí. Y lo voy a cortar de tres en tres. Aquí los voy a unir uno con el otro. Y los voy a separar un poquito. Para que se parezcan un poquito a esos que hice. Aquí los uno. Y para hacerle la perforacioncita de esta. ¿Ven que tiene como un orificio ahí? Voy a usar un boleador. Si no tienen boleador, pueden usar la partecita de arriba de un alfiler. ¿Ven? ¿Qué se puede hacer? Pero yo voy a utilizar este boleadorcito. Lo voy uniendo, lo voy apretando, o sea, lo voy hundiendo y dándole vuelta a la vez para que quede esa formita. Este otro es lo mismo. Ok. Y ya tengo esta otra figurita para ponerle a mí pecerita. Si se fijan, yo le puse aquí le di una texturación, lo texturé, le hice una textura y con el mismo boleadorcito, pero no la voy a hacer ahora, sino cuando ya la tenga puestecita en la pecera. Pues bueno, voy a seguir haciendo todas esas otras cositas y regreso nuevamente con una segunda parte de este video. Muchas gracias.